Roberto, tu cumple papá. Sí. Ok, sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar la clase. Este día nos corresponde hablar sobre el tema titulado Hechos relevantes de El Salvador entre 1970 y 1972. Para ello, pues, vamos a utilizar nuestro libro y vamos a ir ubicándonos en la página 175. Página 175. Ahí encontramos el tema, ¿verdad? Ok. Por acá les presento la agenda de este día, el saludo y la bienvenida, el contenido socioemocional, la actividad de inicio y la explicación y desarrollo del tema. Ahí les pongo el número de páginas nuevamente, 175 y 176, y las actividades del libro y la despedida. La actividad socioemocional se titula Actitud Positiva, así que vamos a ver lo siguiente.
Muy bien, por ahí teníamos, ¿verdad? La actividad socioemocional que nos habla sobre la actitud positiva y podíamos observar cómo el pingüinito se sentía un poquito temeroso de poder llegar antes a la meta que el avestruz y cómo este personaje, el avestruz, pues creía, ¿verdad?, que él podía llegar a la meta sin ninguna dificultad. Y vemos que muchas veces en la vida nos puede pasar de forma similar. Nos podemos intimidar por alguna situación que se nos presente y creer que no podemos realizar las cosas. Pero la actitud positiva consiste en que usted, a pesar de las dificultades que esté pasando en ese momento, que esté pasando en su vida, siempre ser positivo, siempre pensar en que usted es un ganador desde el momento en el que ha decidido iniciar ese proyecto, esa actividad, esa tarea. Por lo tanto, hoy en este día, pues les invito, ¿verdad?, a practicar siempre una actitud positiva ante cualquier dificultad, una actitud positiva que les permitirá lograr sus objetivos, lograr sus metas, ¿verdad? Así que yo les animo para que practiquen la actitud positiva, una buena autoestima sobre todo. Ok, jóvenes, continuamos entonces. Y tenemos por acá una actividad de inicio. Ya en su libro, pues se les presenta esa actividad y nos dice de la siguiente manera: tenemos que explicar cuál es la importancia de esta actividad, por qué la importancia, ¿verdad?, de esta actividad que realizan las personas de la imagen. Así que vamos a ir ahí analizando. Vamos a ir analizando. ¿Cuál es esa importancia? ¿Por qué es importante que las personas realicen esa actividad? ¿Quién nos quiere colaborar? Por ahí les permito que puedan realizar una opinión. La importancia de la actividad que realizan las personas. ¿Qué están realizando estas personas? Están votando, señor. Están votando, muy bien. ¿Y por qué es importante que puedan votar? ¿Para qué sirven las elecciones? Para decidir quién va a ser el presidente. Correcto, ¿verdad? Para decidir quién va a ser el presidente. O alcalde. Muy bien, excelente. La importancia de esta actividad, o sea, las votaciones, es porque a través de ellas se eligen a los representantes de una nación, de un pueblo, de una ciudad, como usted le quiera mencionar. Y eso es la importancia de votar. Ok, vamos a continuar. Y vamos a hacer lo siguiente. Por acá tenemos el desarrollo del contenido de nuestro libro y en la página 175 nos habla sobre la Guerra de las 100 Horas. Yo quiero que conozcamos un poco sobre la Guerra de las 100 Horas, por lo tanto les voy a presentar un video y espero que pongan mucha atención para conocer un poco sobre nuestra historia. La Guerra de las 100 Horas o la Guerra del Fútbol, como es llamada popularmente, duró 4 días entre Honduras y El Salvador. Y no, no fue causado por el fútbol. Si quieres conocer su historia, quédate en este video. Entre estos dos países se disputaban el control de unos sectores conocidos como los bolsones durante un tiempo entre 100 años o más. Esta situación ya afectaba las relaciones diplomáticas de dichos países. Por otra parte, para 1969, El Salvador tenía 1 millón de habitantes más que Honduras, a pesar de ser 5 veces más pequeño que este último. Esto causó que casi 300.000 jornaleros salvadoreños emigraran a Honduras, lo cual era favorable para las élites salvadoreñas, porque disminuía la población y evitaban el reparto de tierras. Luego, Honduras presentó una reforma agraria, la cual consistió en expropiar tierras a los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones y que se habían hecho propietarios a base de esfuerzo propio, además de expulsar a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras, lo que generó una persecución de salvadoreños en Honduras,
hecha más que todo por el escuadrón clandestino La Mancha Brava, el cual asesinó y detuvo una gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza. Ante esta situación, El Salvador decidió intervenir militarmente en Honduras, y por esta razón, también se le conoce a esta guerra como la Guerra de Legítima Defensa. El Salvador decía que la causa del conflicto fue la deportación masiva de salvadoreños, mientras que Honduras sostenía que la causa era la falta de delimitación de las fronteras entre ambos países. Entonces, ¿por qué algunos le llaman a este conflicto la Guerra del Fútbol? Este nombre fue utilizado por el reportero polaco Ryszard Kapuściński debido a la coincidencia del conflicto con un partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de 1970 en México. El Salvador consiguió su primera clasificación a una competición mundialista, pero como hemos visto, la causa del conflicto iba más allá del deporte. El 14 de julio, el ejército salvadoreño invadió Honduras con ataques aéreos. Luego, capturaron la guarnición fronteriza de Ocotepeque en Honduras. Su aviación bombardeó los aeropuertos de La Mesa y de Toncontín, aunque sin tanto éxito, ya que muchas bombas cerraron. En respuesta, la aviación hondureña bombardeó con bombas y tanques de combustible el puerto de Acajutla y el aeropuerto de Lopango, aunque varios cerraron. Ese mismo día, la Fuerza Aérea Salvadoreña atacó Honduras, esta vez con mayor éxito. Mientras tanto, en la tarde del 15 de julio, el ejército de El Salvador tomó la ciudad de Nueva Ocotepeque, luego de capturar muchas tropas hondureñas que huían. El mayor hondureño, Fernando Soto Enríquez, anotó 3 derribos en combate de la Fuerza Aérea Salvadoreña el 17 de julio de 1969. Y también se menciona que la Fuerza Aérea de Honduras contrató personal extranjero para pilotar sus aeronaves. El 18 de julio, la Organización de Estados Americanos, OEA, negoció un alto al fuego, entrando en vigor el 20 de julio, y las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto. Entre ambos países siguió la disputa de los bolsones, la cual se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. El 11 de septiembre de 1992, el fallo de La Haya fue básicamente desfavorable para El Salvador, en un plano jurídico, ya que le otorgó a Honduras alrededor de más del 60% del territorio en disputa, es decir, alrededor de más de 300 kilómetros cuadrados. La guerra lastimosamente causó la muerte de entre 4.000 y 6.000 civiles, más de 15.000 heridos dependiendo de la fuente y entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. Además, que el mercado común centroamericano quedó en ruinas y aumentó la presión social que derivó en la posterior guerra civil salvadoreña, de la cual ya hablamos en otro video. Actualmente, entre El Salvador y Honduras se disputa la Isla Conejo, provocando una controversia diplomática entre ambos países, que no ha encontrado solución ni en tribunales como la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Si quieres que hablemos más sobre este tema, dale like y comparte este video. No olvides suscribirte. Ok. Por acá teníamos un video que nos hablaba un poco sobre la Guerra de las 100 Horas y nos expresaba, ¿verdad?, que fue un conflicto que aparte de tener el nombre de Guerra de las 100 Horas, también se le conoce como la Guerra del Fútbol, y no precisamente porque por un partido de fútbol se iniciara, ¿verdad?, sino porque coincidía con la fecha del Mundial México 1970. Bien, vamos a continuar entonces. Y para ello vamos a desarrollar el contenido del libro en la página 175. Ya vamos a ir leyendo allí un poco sobre lo que se nos menciona, ¿verdad? Lectura del libro, página 175. Página 175, y nos dice de la siguiente manera. El mercado común centroamericano en la Guerra de las 100 Horas, ¿verdad? El mercado común centroamericano no benefició a todos los países de igual forma. Honduras se encontró en una situación de desventaja en relación a El Salvador. Y esto fue lo que produjo la Guerra de las 100 Horas, ¿verdad? Esto en el año de 1969. Y
Estos hechos ocurrieron siendo presidente de la República el general Fidel Sánchez Hernández, cuyo periodo de gobierno fue de 1967 a 1972. Más tarde, este señor presidente fue acusado de protagonizar un golpe de Estado en favor del Partido de Conciliación Nacional. Durante la década de 1970, durante esta década la voluntad de los votantes no se respetaba, ¿verdad? Y quien tomaba el poder político lo hacía de una manera engañosa o tramposa, digamos, porque el proceso de elección que se realizaba no era respetado según la decisión del pueblo. ¿Qué hacían? Que ellos tomaban los votos o lo manipulaban a su conveniencia. A esto se le conoce como un fraude electoral, aquella manipulación engañosa que se hacía para poder llegar al gobierno. En este contexto, asume la presidencia el coronel Arturo Armando Molina. Su gobierno comprendió los años de 1972 a 1977. Es decir, después del presidente del general Fidel Sánchez Hernández, llegó Arturo Armando Molina a través de un fraude electoral. En este se realizaron importantes obras y algunas de las obras que se realizaron durante el periodo de gobierno del coronel Arturo Armando Molina fueron la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, la Central Azucarera de Jiboa, el Palacio de los Deportes, el Hotel Presidente. También en el sector agrario se realizaron algunas transformaciones, ¿verdad? Y esto fue a través del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA. Ok, permítanme un segundito. Ya, listo, bienvenidos. En 1977 llega al poder el general Carlos Humberto Romero a través de un fraude electoral, ¿verdad? Ya llevamos mencionado dos presidentes que llegaron al cargo de presidencia a través de fraudes electorales. Mencionábamos al primero que era el señor Arturo Armando Molina, coronel Arturo Armando Molina, y también el general Carlos Humberto Romero, que llegaron a través de un fraude electoral. Esta situación llevó al país a una crisis social y su gobierno inició una campaña para perseguir y también castigar a aquellos grupos de izquierda, los cuales ya se presentaban y en su mayoría pues ya era como bastante molesto para los presidentes en ese entonces que las personas comenzaran a manifestar su descontento. Para entonces un alto nivel de organización de parte de estos grupos, ¿verdad? Y un golpe de Estado puso fin a su gobierno el 15 de octubre de 1979. Durante este periodo pasaron en el poder tres juntas revolucionarias de gobierno hasta que en 1982 llegó como presidente provisional el doctor Álvaro Magaña, quien gobernó hasta 1984. A partir de esta década, de 1980 a 1990, pues tenemos otros sucesos y entre ellos vamos a mencionar a José Napoleón Duarte, quien fundó el Partido Demócrata Cristiano, PDC. Fue presidente de la República de 1984 a 1989. Recordemos que el periodo de la presidencia comprendía 5 años, ¿verdad? Como presidente del país, este señor representó al gobierno en los procesos de diálogo con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, para una solución pacífica al conflicto armado. Recuerden que durante la década de 1980 El Salvador estuvo en guerra civil, ¿verdad? Por lo tanto, este señor estuvo en los trámites de diálogo que se realizaron para poder llegar a los acuerdos de paz. Durante la crisis social y política que vivía el país, la Iglesia, en la voz del arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, denunciaba los abusos a los derechos humanos y las injusticias sociales que se cometían a las personas. Por lo tanto, el Monseñor Óscar Arnulfo Romero optó por la defensa de los más desprotegidos. ¿De qué manera? A través de sus homilías, de sus mensajes, él denunciaba las injusticias que se cometían en la sociedad.
Por lo tanto, pues se le llamó en su momento la voz de los sin voz y por denunciar todas estas injusticias fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Por eso en la actualidad, ¿verdad?, se le llamó mártir de nuestro país, de la sociedad salvadoreña, y a 35 años de haber sido asesinado, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue declarado beato de la Iglesia Católica el 23 de mayo de 2015, pero en el año de 2018 ya se le fue otorgado el nombramiento de santo de la Iglesia Católica. Así que en 2018, octubre de 2018, se le canonizó a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y otro personaje que tenemos por acá es al señor Alfredo Félix Cristiani Burcar. Fue miembro fundador del Partido Arena. Sustituyó en el poder a José Napoleón Duarte y gobernó de 1989 a 1994. La finalización del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz corresponde al periodo de este presidente, el presidente Alfredo Félix Cristiani. La simpatía de la población salvadoreña estaba dividida en dos fuerzas o dos bandos. Por un lado estaba el gobierno, ¿verdad?, que defendía los intereses de los más, de aquellos que tenían más comodidades, los intereses de los altos funcionarios, podemos decirlo. Y por el otro lado estaba la guerrilla, que defendía los intereses del pueblo, los ideales de nuestra nación. Ambos bandos protagonizaron este conflicto armado que duró 12 años, ¿verdad?, y que finalizó con la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México. Hay aquí algunos datos sobre los hechos relevantes que han ocurrido durante esta década. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a mencionar aquellas actividades que vamos a realizar. Muy bien, vamos a realizar unas actividades. Les voy a activar el micrófono para que juntos realicemos las actividades y después vamos a tener ese espacio para dialogar. Ah, por ahí nos comentan algunos que fueron a la tumba de Monseñor Romero. Sí, de hecho, pues es muy famoso en nuestro país y en Catedral se encuentra la tumba de Monseñor Romero. Ok, vamos ahí a la comprensión lectora en la página 177. Dígame. Hola, señora. Va, nos ayuda con la lectura, Roberto. La primera actividad del aplico. Bueno, señor. En la página 177. Señor, poder leer qué contenido y escribe dos hechos importantes de la década de 1970. Ajá, dos hechos importantes de la década de 1970. ¿Cuál pueden ser esos hechos importantes? Señor, está en la página 177. Sí, exacto. Dos hechos importantes que se dieron durante la década de 1970. Por ahí tenemos que había fraudes electorales, ¿verdad? Y que algunos presidentes llegaron a través de ese medio. ¿Cuál puede ser otro hecho? Vamos a ir por ahí mencionando el siguiente. También se realizaron obras como la infraestructura, la construcción de la central hidroeléctrica, ¿verdad? La central hidroeléctrica del Cerrón Grande y la central azucarera de Jiboa. Podríamos mencionar entre los hechos importantes. Continúa, por favor. ¿Quién nos va a ayudar ahora en la lectura? ¿Cuál, señor? En la actividad 2. Yo, Moris.
Ok, Moris. A donde se anda dice, complete el siguiente cuadro cronológico con los hechos y personajes más importantes. Exacto. Vamos a completar el cuadro ahí. Vamos a ver, Moris. En 1972 a 1979, ¿qué hecho podemos poner ahí? ¿Qué personaje? 1972. Déjeme ver. Hechos y personajes, ¿verdad? Un personaje de esa fecha es Arturo. Armando Molina. Correcto, muy bien. Ahora, de 1977 a 1979, ¿qué personaje podemos poner en este periodo? Podríamos poner a... ¿A quién? A Humberto Romero. Correcto, a Humberto Romero. Y también se protagonizó un fraude. Fraude. Ok, vamos en la siguiente. 1984. A José Napoleón. ¿Y en 1992? Un hecho muy importante. Dijo de 1984 a 1989. Ajá, y ya nos dijeron José Napoleón Duarte. Y también se da el conflicto armado, ¿verdad? Ahora en 1992 se puso fin a la guerra. Se firmó los acuerdos de Alfredo Félix Cristiani Burta. Se firman los acuerdos de paz, ¿verdad? Y uno de los personajes sí es también Félix Cristiani Burta. Muy bien. Vamos a la siguiente. Explica qué es un fraude electoral. ¿Qué es un fraude electoral, jóvenes? Por ahí nos menciona que un fraude electoral es cuando no se respeta la voluntad de una persona, ¿verdad? Sino que se le impone a alguien para que gobierne. Respetar la regla, señor. Ajá. Ok. ¿Quiénes fueron los presidentes que llegaron bajo un fraude electoral? Fidel, Sánchez, Cerezo. No, el siguiente a él. El que le sucedió a Fidel Sánchez. Sí, Armando Molina, correcto. Es un fraude electoral, señor. Y también el general Carlos Humberto Romero llegó a través de un fraude electoral. Ok, vamos a continuar. Ya casi estamos agotando el tiempo. Y por acá yo les traigo una actividad para que la trabajemos juntos. ¿Qué? Es la ruleta. Sí, es la ruleta. Vamos a ir contestando ahí. Vamos a ver qué nos lleva. ¿Qué nos depara? Lo vamos a hacer rápido porque ya casi no tenemos tiempo. Dice. Vamos a ver. Menciona el otro nombre con el que es conocido la Guerra de las 100 Horas. Menciona otro nombre. Guerra del Fútbol. Guerra del fútbol. Excelente. Guerra del Fútbol. Es lo que más he oído en una clase. Exacto. Continuamos entonces. Firma de los acuerdos de paz. Firma de los acuerdos de paz. Fecha. 16 de enero de 1992. Correcto. Vamos. Vamos contra el tiempo. Personaje que denunciaba los abusos de los derechos humanos. Un señor Romero. Correcto, ahí el que contesta más rápido. Periodo del gobierno general. Fidel Sánchez. Martínez. Sánchez Serena. 1973 a 1979. Ok. 1972 a 1979. Vamos a girar la vida. Sí, exacto, correcto. Yo me estaba equivocando. Fue de 1967 a 1972. Señor Romero, que mató al personaje fundador del Partido Arena, que nos menciona el libro.
Félix. Félix, muy bien. Alfredo. Año que llegó al poder general Humberto Romero. 1977. Correcto. Gracias, digamos. País que tuvieron un enfrentamiento en 1969. Honduras, El Salvador. Correcto, muy bien. ¿Y cuántos años duró la guerra civil en El Salvador? 100. 12. Ya nos quedan solo 3. Y estamos casi, casi. Año en el que se produjo la Guerra de las 100 Horas. 1974. No, 1969. Muy bien. Y nos quedan solo 2. Año en el que fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. 1980. 1994. Y la última, ¿verdad? Ay, no sé, no me queda ver la última. Proceso de elección en el cual no se respetaba la voluntad de los votantes. 1972 a 1972. No, era un proceso de elección que yo les explicaba que no se respetaba la voluntad de los 1977. Votantes. ¿1977? Era un fraude. Fraude electoral. Correcto, fraude electoral, ¿verdad? Y pues la última. La última que es esta. La dijimos. En 1980, correcto. Ya la tenemos toda lista, así que hemos finalizado nuestra actividad y fueron rápidos a contestar. Bye, bye. Ok. Dios. Gracias por su atención y participación. Feliz día. Dios, señor. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós, señor. Adiós, señor. Gracias, igual. Gracias, señor. Gracias.